Los primeros que llegamos aquí sí nos ha costado un poco. Estaba en pésimas condiciones, era pura hierba, puro relleno. Por las lluvias todo lo arranca. Y pues en las bajadas siempre hay mucha piedra. Los niños seguidos se están cayendo ahí. Está toda empedrada y también ha habido accidentes. Una vez yo salí a jugar bici e iba andando y me tropecé con una piedra y me abrí la cabeza. Cuando llovía corría mucho el agua para allá para abajo. Pues todo eran charcos de lodo y donde no podíamos ni caminar. Hasta que ya se presentó este gobierno y puso los ojos aquí. Estamos una vez más dando la cara con la gente para cumplir lo que quedamos. Lo que decíamos es una realidad que luego en Guadalajara se nos olvida que todavía hay zonas que no tienen ni lo más básico y hoy pues ya están en marcha, estamos trabajando. El ingeniero Alfaro gestionó los recursos de donde salieron los 5.5 millones de pesos que nos va a costar realizar en 2.500 metros cuadrados de pavimento hidráulico el rescate de estas 4 cuadras que estaban deterioradas. Los drenajes corrían a flor de tierra y el agua potable estaba clandestinamente alimentando las casas. Lo que hagamos, hacerlo bien, que dure muchos años, que es una obra de la que nos sintamos orgullosos. Y la verdad es que las 42 familias que viven aquí en estas calles van a tener diametralmente una mejora en su calidad de vida y además de sentirse integrados a una ciudad importante. Ciudad de Guadalajara es de una calidad enorme. ¿Cómo la han dejado caer anteriores dirigentes? Y que él puede darle a esta ciudad ese crédito que se merece, esa grandeza que quizás con el tiempo se ha perdido. Ya llevan el drenaje, ya llevan el agua, van a poner machuelos y banquetas. Pues nos da gusto y emoción. Excelente, la mera verdad, excelente. Nos vamos a sentir integrados un poco más a la vida de la ciudad. Bonita, arreglada, sin baches, sin estorbos para caminar ni nada. Pasaríamos fiesta, la mera ¿sí? Verdad que sí. Sí. Porque ya teníamos muchos años que no nos hacían caso, nadie nos hacía caso. Y pues creo yo que vamos a vivir mejor.